Hoy estamos con una visita de un personaje que ha caído a la Madrid. Como ustedes saben, el cura párroco de la Madrid se fue trasladado y quien ha llegado para reemplazarlo es el padre Carlos García Arena. Hoy vamos a charlar con él. Padre, gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a compartir un rato con nosotros y cuéntenos un poco quién es el padre Carlos García Arena. Pobre cura campo. Gracias por la invitación a tu casa. Muy feliz de llegar a la Madrid. Llegué hace 9 días, así que estoy reconociendo un poco ¿Y de dónde proviene? Pueblo. ¿De dónde viene? Vengo de Chillar. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Chillar. Población al sur de Azul, sobre la Ruta 3, con 3.300 habitantes. Así que tengo más trabajo en general la Madrid, porque son bastante más, ¿no? Por lo menos 3 Chillares, más 4 Chillares. Sí, pero más tranquilo porque no tenemos la ruta, no hay los peligros son que se trae ve, la ruta, ve, son menores. Se ve que es una ciudad muy, muy serena, muy tranquila. Eso lo he notado, ¿no? ¿Y usted lo conoce? ¿Usted la conoce a la Madrid? Desde aunque que dice nací. Que hace mucho, pero tiene familia. Claro, los orígenes claro. De su familia son de la Madrid. Los orígenes de mi familia inmediata son de la Madrid. Sí, mi abuelo Joaquín García Arena se instaló en General La Madrid en el año 1921. Este año se cumplen 100 años y a los 100 años llega el nieto. Claro, bueno, Madrid. Había quedado una familia García Arena, el Vasco García Arena. Claro, es tío mío. Claro, el hermano menor de mi padre. Y tengo un primo aquí, Adrián García Arena. Claro, no. Le dicen el Vasco porque ¿de qué otro sobrenombre le podrían poner a un García Arena sí, claro. Que no sea el Vasco no sea, pescador, claro. El tío sí, sí. Siempre estuvo vinculado al mundo de la pesca, ¿no? Sí, sí. Sí, el club de pesca. Bueno, ahora lo veo un poco menos de esta pandemia, pero si no, era frecuente cruzarlo por la calle, encontrarnos sí, y charlar. Está con algún problema de salud, por eso no se lo ve. Es más, en este momento no está en General La Madrid. Bueno, cuéntenos cómo es su vocación sacerdotal, cómo fue su carrera. ¿Cuándo ingresó al seminario? ¿Si de joven, si de gran? Sí, sí. Porque acá en los últimos tiempos hemos recibido, el padre Germade tenía su vocación definida de muy chico. Pero después vino el padre Juan Ángel, que era un ingeniero que en un momento de su vida sintió el llamado de la vocación y fue. ¿Cómo es el caso suyo? El caso mío es más o menos así. Porque la historia es larga, la sintetizo, ¿no? Yo fui intentado educar en un colegio católico. Mis padres me mandaron al colegio de los hermanos de la Sagrada Familia, en Azul, una congregación francesa. Así que ahí tuve una muy buena catequesis, siendo niño, y durante toda la escuela primaria. Y una vida religiosa de un niño religioso, hasta que se llega a la crisis de la adolescencia, ¿no? Donde lo religioso se evapora, ¿no? Pero evidentemente, donde hubo fuego, cenizas quedan y brasitas quedan, ¿no? A los 17 años, bueno, yo abandoné la práctica religiosa. A los 12 años. ¿Y su familia era una familia católica? Católica, practicante. Papá no, papá católico, no practicante, y mamá sí católica practicante. Pero mamá jamás me habló del tema de la vocación sacerdotal, ni nada, ¿no? ¿Varios hermanos eran o eran dos? Somos dos hermanos. Dos hermanos. Y a los eso desapareció de alguna manera en mi vida en la adolescencia.
Entonces, pero la sólida formación religiosa, evidentemente, que ha dejado raíces, ¿no? Y a los 17 años, dos compañeros míos, uno ya lamentablemente fallecido, me invitan a hacer un retiro espiritual para jóvenes en Azul, ahí en nuestra ciudad. Y ahí se reencendió la fe, ¿no? Y bien, en algún momento, han pasado los meses y tal vez un año, en algún momento pasa por la cabeza esto de yo quisiera dedicarle toda la vida, ¿no?, a mi vivencia religiosa con Jesús. Y ahí enciende de alguna manera la vocación sacerdotal, que me lo hacen esperar. Usted lo nombró hoy en la mañana a alguien que tiene mucho peso en mi vida. También ya está en la gloria de Dios, Monseñor Miguel Esteban Ezaine. En aquel momento, el padre Ezaine era el director del Instituto Cristífero, vivía en Azul, todavía no había sido elegido obispo de Viedma. ¿Ahí en la calle San Martín? En la calle Bolívar, Bolívar esquina, hoy se llama de Paula, la calle esa. Ahí está el Instituto Cristífero. Claro, pero él, digo, la familia de él era en la calle San Martín, el negocio ese que está. Ah, sí, claro, claro. No, yo, claro. Yo me refería al domicilio de él siendo cura. Claro, está bien. Y Ezaine me hace esperar. Ezaine muy inteligentemente, muy sabiamente, porque pueden darse, y de hecho se dan en la vida a veces, en algunas personas, los entusiasmos religiosos. Son fuegos artificiales, duran lo que dura una bengala, ¿no? Entonces me hace esperar. Y me hace esperar y yo sigo sus indicaciones, termino mi quinto año y, bueno, al fin, después de un año, me dice, mira, habla con tus padres. Y si pones de acuerdo con tus padres, vamos a hablar con el obispo. ¿El obispo era Marengo? Monseñor Manuel Marengo. Nuestro santo tercer obispo de Azul, Monseñor Manuel Marengo. Y Monseñor Marengo me escucha, me pregunta si había hablado con mis padres. Efectivamente, yo lo había hecho. Y me hace una propuesta. Vivir dos meses en la parroquia Santo Cristo de Barker, cerquita de Tandil. ¿Por qué? Porque había ahí en esa parroquia un santo sacerdote franciscano, el padre Juan Tombolesi, fallecido hace muy poquito tiempo. Y Monseñor Marengo tenía interés en que yo conviva con él. Y el padre Tombolesi me observe, me conozca, me vea. Así que allí me fui. Y al otro año ingreso al Seminario Mayor de La Plata. Ah, ya no tónico. Funcionaba el. No, no. El de Azul ya se. No, el Seminario Azul se cierra en 1966. Como seminario se cierra en 1965, pero queda funcionando el pupilaje secundario. Y en el 66 se cierra todo. Claro, porque de acá estaban en el de Azul el padre Marchueta, Isidro, el padre Violino. Enrique Violino, claro. Exactamente. Sí, sí. De acá de la Madrid. Sí, sí, no recuerdo. Sí. Sí, ahí. Bueno, La Plata llega a La Plata. Llegó a La Plata con el golpe militar. Claro, era. 1976. Claro. Y hago mis estudios y mi formación, porque. No es lo mismo el estudio que la formación. La formación mira más a la interioridad, ¿no? Y los estudios al orden intelectual. Estoy en el seminario mayor
hasta 1982, hasta diciembre de 1982. Y el 17 de diciembre de 1982 me ordenan sacerdote. Y ahí comienzan los destinos, ¿no? Siempre en la diócesis de Azul. Siempre en la diócesis de Azul, gracias a Dios. Claro, y ya ahí, no, bueno, claro, ahí estaba ya el Monseñor Marengo. Monseñor Marengo deja la diócesis el 30 de mayo de 1982. Y yo me ordeno presbítero el 17 de diciembre. Él me ordenó diácono. Y Monseñor Emilio Bianchi di Cárcano me ordena de sacerdote. Claro, he estado cerca de gente que en la zona, acá en la diócesis de Azul, todo se los recuerda, porque Monseñor Bianchi di Cárcano también, les tocó actuar en algún momento difícil, pero en el episcopado argentino tenían peso, la gente que se los escuchaba. Bueno, Monseñor Bianchi llegó a ser vicepresidente primero del episcopado. Sí, sí, en las reuniones de San Miguel. Y fue muchos años presidente de la Comisión Episcopal de Educación. Sí, sí, claro, que en una época que era difícil. Pero a nosotros que no nos llega, y que nos llega la información de la prensa, lo que dicen los noticieros, lo que sacan los diarios, cuando había las reuniones en San Miguel, el Monseñor Bianchi di Cárcano tenía peso lo que decía. Oh, claro, y si algo le faltaba, estaban los dos obispos del sur, el obispo de Neuquén y el obispo de Viedma, que en ese caso era Monseñor Esain en Viedma y don Jaime de Nevares en Neuquén. En Neuquén. Que eran, por otro lado, las voces disonantes en ese momento, ¿no? Había que... Sí. Era el momento sí, muy duro. O sea, el 82 no tanto, pero unos... 76 unos... en adelante, sí. Sí, sí. De Nevares. Sí. Esaine, Pironio. Sí. Sí, pero Pironio... Ponce de León. Claro, pero... Angelelli, que ahora es beato, ¿no? Sí. Sí, pero una cosa era estar en Buenos Aires, donde están los medios y lo escuchan, y otra cosa era gritar en el sur, y que era gritar en el sur y que se escuchara en Buenos Aires. Ese era el mérito que nosotros veíamos de acá. Yo, me tocó en el año 79, viajamos, estuvimos por Viedma y lo encontramos ahí, y era... los dos obispos, ¿no? Fuimos para el centenario de la conquista del desierto, hicieron una serie de actos, él estuvo en el de Viedma y Monseñor de Nevares en Neuquén, donde terminaban todos los actos del centenario, y los dos eran, uno veía, y además la gente se acercaba, la gente estaba con ellos, y eso no es artificial, era porque tenían ascendencia sobre la gente. Bueno, cuénteme entonces... Termina en el 82, ordenado, digamos 83, ahí arranca. Dice, bueno, acá no llegaste, sino que estás en la largada. Eso creo que le habrán dicho, y si no se lo dijeron, usted se dio cuenta, que se había ordenado de sacerdote, bueno, ahí empezaba el trabajo. Yo reconozco que he tenido miles de bendiciones de Dios, ¿no? De que mi vida se haya cruzado con Monseñor Marengo, que mi vida se haya cruzado con Monseñor Esaine. Y comienzo mi ministerio sacerdotal con otro santo, el padre Antonio Graduazo, que fue 54 años cura de Saladillo, un santo. No, él me recibió y me fue guiando en los dos primeros años del quehacer sacerdotal, ¿no? Es decir, ahí tenía un párroco como para admirar y para imitar, ¿no? Y qué cosa curiosa, porque a medida que pasan los años,
dentro de mí, la figura del padre Graduazo se ha ido agigantando. Tal vez en la inmadurez propia de que sale del seminario. Se sale con mucha teoría, pero nada de práctica. Yo no dimensioné, viviendo en Saladillo, no dimensioné la profundidad, la altura espiritual del padre Antonio Graduazo. Sí me daba cuenta que estaba con un sacerdote modélico, ¿no? Con un párroco que era modelo, pero no llegaba a darme cuenta de lo que ahora voy como, ya estoy entrando en la tercera edad, ahora me doy cuenta, o empiezo a darme cuenta de lo que era Antonio Graduazo. Por eso digo, inmensamente agradecido a Dios, inmensamente agradecido a la Iglesia Diocesana, a la Iglesia Diocesana de Azul, que tenía este tipo de gente, esta calidad de gente, ¿no? Pues por supuesto, siempre acompañado y respaldado por Monseñor Emilio Bianchi di Cárcano, que fue durante más de 25 años nuestro obispo, ¿no? Y bueno, después de Saladillo. Y después llega mi destino largo. Después de Saladillo ya fui al seminario directamente. Se reabre el seminario de Azul. Así que fui primero como profesor de filosofía. Después, bueno, seguí manteniendo las materias que dictaba. Fui prefecto de disciplina del seminario y prefecto de estudios del seminario. Y después fui vicerrector. Y después fui rector. Y el seminario se cerró por falta de vocaciones en 1997. En diciembre de 1997 se cierra el seminario. Y el actual obispo, Hugo Manuel Salaverry, me pide que lo reabra en febrero del 2007, justito 10 años después. Así que volví al seminario para reabrirlo y ponerlo en marcha, y ahora está marchando, ¿no? Y bueno, en ese interín, esos 10 años, ya cuando se cerró el seminario, ¿fue como párroco a algún lugar? Mi primera novia fue la parroquia de La Prida, Santo Joaquín y Ana de La Prida. Y luego pasé a Santa Ana de Tandil. A reemplazar al padre de Blas. Ahí estuvo César de párroco. Sí, sí, sí. Y de Santa Ana de Tandil volví al seminario para la reapertura. Ya cuando me di cuenta de que mi ciclo como formador había, de alguna manera, había terminado, ¿no? Porque, no, a lo mejor no terminó, pero habían cambiado los tiempos. Los tiempos cambian y la juventud cambia. Y yo en algún momento me di cuenta de que se necesitaba otro perfil de formador, no tanto el profesor, porque el profesor lo que dice son materias objetivas, ¿no? Pero el formador que ya que tiene que, valga la redundancia, formar adentro. Los muchachos que ingresaban ya pertenecían y pertenecen a una cultura que no es la mía. Es decir, yo ya me siento de alguna manera un poco dinosaurio, ¿no? Los chicos hoy tienen un montón de características que no son las de mi generación. No estoy diciendo que sean buenos o malos, mejores o peores, simplemente diferentes. Son, ¿no? Producto de un cambio. Ellos, es un cambio epocal, claro. Pero tal vez, el cambio epocal más profundo que ha vivido la humanidad
Desde que la humanidad es humanidad. Sí, ¿no? Sí, el desarrollo de las comunicaciones, la globalización, por ejemplo, es lo que hace. Hay muchísimos otros. Pero ese es el que vemos todos los días, sí. y lo entendemos con los chicos de ahora. Sí. Uno ve, yo tengo hijos y nietos, y no es lo mismo los hijos que los nietos, ya están de otra época. Bueno, ¿y cómo llega a la Madrid? Bueno, entonces, yo me di cuenta de que el seminario necesitaba gente más joven. Solicito una experiencia, lo que siempre lleva en el alma, el mundo rural, ¿no? El campo. Y nuestro obispo me dice, no, mira, por ahora no. Te necesito en pleno centro de Olavarría. Así que voy a parar a San José de Olavarría. Estuve 4 años y medio. Después sí, ya después me planifiqué en la ruralidad en Chillar. Estuve 6 años y medio en la parroquia de Chillar. Y bueno, 6 años y medio suficiente. El obispo me traslada a General La Madrid porque el padre Eduardo Campion, por su modo de ser, por su estilo, por su trabajo. Hombre de campo también. Eduardo tiene las cualidades, el perfil ideal para una parroquia que tiene sus complejidades, sus riquezas y sus múltiples dimensiones, como es la Catedral de Azul, ¿no? El obispo piensa, y me parece muy inteligentemente, en un perfil sacerdotal como el de Eduardo, para que sea el párroco de la catedral. Entonces, evidentemente que quedaba vacante la parroquia de General La Madrid. Por el otro lado, yo ya tenía mis 6 años y un poquito más en Chillar. Y bueno, el obispo ha sido muy generoso conmigo, muy, muy, muy bondadoso, porque me permite continuar con esta vivencia de pueblo de campo, digamos, ¿no? Porque yo me siento muy, muy pleno. Me sentiría, no digo perdido, pero me sentiría así ajeno a la cultura de una ciudad medianamente grande o directamente grande, ¿no? Sí, no es lo mismo la problemática que puede tener un sacerdote en La Madrid a la que puede tener en Olavarría, en Tandil, en los lugares. Evidentemente. Con todas las carencias que nosotros tenemos. Todas las carencias, vivimos, todas las riquezas. Sí, por eso, pero vivimos. Vivimos en familia todavía. Sí. Él vive a 50 metros de mi casa, claro. Entonces es vernos constantemente, sí. Estar la inmediatez que tenemos nos permite vivir. Y ahora, ya los chicos, antes hubo una época que había que irse cuando terminaba sexto grado, después cuando terminábamos quinto año. Ahora hay institutos superiores, hay formación de otro nivel que, además de capacitar a los chicos, le da la posibilidad de seguir viviendo en el pueblo, de seguir viviendo. No el trasplante ese que muchas veces cuesta, muchas frustraciones de chicos que se fueron a estudiar y no hicieron nada, es porque no se adaptaron al cambio, porque vivían en un pueblo así y no pudieron ser. Eso es el capital que nosotros tenemos. Sí. Y es lo que, bueno, usted ya lo conoce porque lo conocía, usted conoció otro La Madrid distinto, se terminaba ahí a 4 cuadras de la plaza. Yo recuerdo, discúlpeme que lo interrumpa, sí. Pero no, usted me hace... Le voy a pedir una cosa, tuteme, por favor. Disparador de mi memoria, ¿no? El pueblo se terminaba en el caserón de las señoritas de la placeta. Sí. Yo la última vez que pasé por ahí, esa calle era de tierra. Sí. Y el caserón estaba bordeado de un monte muy grande, con los dos portones del parque.
Y paso los otros días y me encuentro que del monte solamente recuerdo. Claro, no están ni la señorita ni las plantas. Y la casa en el medio de un barrio muy lindo, con una avenida ahí frente a la, sí, a la casa. Sí, eso fue cambiando en los últimos años, se ha hecho. Pero sí, el pueblo, se produjo una reconversión de los sistemas de producción del campo. El campo cambió. Entonces, antes que una cosechadora tenía que llevar 5 o 6 personas y el que levantaba las bolsas del rastrojo y el que las venía a buscar, ahora va un tipo en una cabina presurizada, vestido con camisa blanca, si quiere, ahí con aire acondicionado, y un camión, un tractor con un acoplado, y se terminó. Entonces la gente en el campo, hay menos gente. Exacto. Y se vinieron para el pueblo y el pueblo creció. Exacto. Nosotros tenemos 12.000 habitantes. Desde el censo del 47 no crecimos, no perdimos población, no hemos perdido algo, pero no crecimos. Pero el pueblo se duplicó. ¿Qué pasó? La gente del campo se vino al pueblo. Claro. Es simple. Bueno, ¿y con qué antecedente venía la Madrid? Dice, habrá el padre Eduardo, el obispo, le dice, bueno, en la Madrid te vas a encontrar con un pueblo como. Yo ya conocía la Madrid. Ah, bueno, entonces quería venir. De toda la vida. Mis recuerdos hermosísimos de mis vacaciones en el campo acá. Pero de todos modos me sorprende en estos días, ¿no? Me sorprende la cordialidad y la apertura de la gente. Voy a poner podría poner muchos ejemplos. Podría poner ejemplos de hace 2 horas atrás. Había un grupo de personas colaborando conmigo en acomodar algunas cosas de la sacristía, el templo y demás. Un montón de gente había colaborando. Pero pongo un ejemplo que me parece, a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? El lunes pasado yo tenía turno para vacunarme en Azul, en el Hospital Pintos de Azul. Por una cuestión técnica, el auto, no pude viajar. Yo tenía turno en el Hospital Pinto a la 1 de la tarde. Gente de la parroquia, no recuerdo quién en este momento, me pone en contacto con un médico de acá, el doctor Rodríguez Bay. Yo tenía el turno a la 1 de la tarde. El doctor Rodríguez se comunica con Azul y me dan un turno acá, 1:20 de la tarde. Llego a Racing, me llama la atención la organización de la vacunación, paso a vacunarme, la amabilidad de la enfermera que me vacunó. ¿Cuánto dura inocular la vacuna? 25 segundos, 20 segundos. En 20 segundos 2 veces. Me preguntó si me estaba haciendo doler, si me sentía molesto. Esta gente es realmente amabilísima, simpatiquísima y realmente solidaria, pero muy solidaria, ¿no? Me impactó, ¿no? Primero la velocidad con que se hizo el trámite de anular un turno en Azul y pasarlo a General La Madrid, ¿no? El doctor Rodríguez Baize se encargó de eso magníficamente bien, le quedó muy agradecido, y al personal de salud que estaba operando allí en el club. Pero realmente esas pequeñas cosas hablan de un espíritu en la ciudad, ¿no? Hablan de un espíritu en la población. Sí, espíritu, ¿no?, de pueblo, ¿no? De sí, ciudad, gente porque buena, sí, sí, abierta, solidaria, sin vueltas, sin burocracias raras, ¿no? Tiene sus problemas también, y hay de todo. Pero a mí, por lo menos, en este momento, me agrada de que la primera impresión que usted tiene sea esa la impresión. Las otras serán, vendrán con la actividad pastoral suya, y espero que este encuentro de hoy, que nos ha contado hasta la vacunación,
tenga después continuidad. Han quedado muchas cosas en el medio para seguir charlando y preguntándole qué es lo que pasa. Y además, cuando ya se vaya entrando a la comunidad, vaya conociendo a la comunidad de la Madrid, vamos a seguir seguramente encontrándonos, y espero que siga teniendo la misma impresión, sino que me digo, no, estaba mal. Con todo, cuando era estudiante, estudiamos dos materias, ¿no? Una se llama psicología pastoral y la otra se llama sociología pastoral. En aquellas épocas se decía que al cura que cae en una parroquia, como el caso mío ahora, sí, sí, fácilmente, le van a llevar 4 años conocer a fondo la dinámica de la población. Fácilmente 4 años, ¿no? Hasta conocer los intríngulis, ¿no? Y los resortes internos, las cosas de familia que existen en el pueblo son las que hay que conocerlas, aceptarlas y tenerlas en cuenta para, de alguna manera, cumplir la misión religiosa. No, y eso le tiene que ayudar, porque habrá algunos aspectos que acá no hay que prestarle atención, y habrá aspectos que, desde el punto de vista pastoral. Claro, y exactamente. Que otros, habrá que poner, como en todas las actividades, énfasis en una cosa y dejar la otra que se transcurra bien. Exacto. Bueno, no sé si le queda algo por contar. Agradecerme. No, pero... Agradecerme. Bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando. Pero muy feliz, muy contento, y como recuerdo mi niñez y mis vacaciones de niñez y de adolescencia en la Madrid, bueno, preparándome para el invierno. Porque recuerdo mis inviernos aquí, y ahora me pesca el medio ya de viejo, ¿no? Bueno, pero ahora esa época era todo a leña y a queroseno. Ahora ya hay gas, va a tener calefaccionado, va a estar bien, no hay ningún problema. Ya los autos son distintos. Antes era el cura, pero era un forate. El almanaque también era distinto, ¿no? La cosa es tener 14, 15, 16 años. Bueno, pero y otra cosa es ya tener los 63, yo tengo, los huesos empiezan a enfriarse, ¿no? Claro, pero los almanaques míos son de los de Molina Campo, no son de estos de ahora. Y sin embargo, la cuento, así que no se me achiquen. Bueno, padre, muy agradecido por venir. Espero que de ahora en adelante que sigamos encontrándonos y que este encuentro haya servido para que la gente vaya teniendo una imagen suya, saber que es alguien que en algún momento a lo mejor nos cruzamos en aquella época en la Madrid, nadie pensó, mira, con el tiempo va a llegar a cura de la Madrid, que descubra y que, bueno, su estadía en la Madrid sea la mejor de todas las que ha tenido en toda la diócesis. Dios quiere, muchas gracias. Sí, Dios quiera que así sea. Sí. Gracias por venir. De nada, y gracias a ustedes.